Deseos hermanos, sean todos bienvenidos al cuarto día de la novena de Santa Ana. También damos un saludo cordial a todos los que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Durante estos días hemos estado profundizando con intenciones diferentes. El primer día orábamos de manera especial por los abuelos, abuelas, ancianos y ancianas, viudos y viudas. El segundo día por los solteros y solteras. En el día de ayer orábamos por los novios y esposos. Hoy vamos a orar de manera especial por todas las parejas con problemas conyugales. Con mucha alegría y gozo iniciamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberana Madre de la Reina del Cielo y Abuela del Verbo Humanal, mi Señora Santa Ana, con humildad y reverencia, postrado ante tus pies te suplico que si el favor que te pido ha de ser para gloria de su Santísimo Nieto, Dios y Señor mío, bien y mi alma, lo concedas, y si no, endereza mi ruego de manera que sea de mayor agrado para la gloria suya y provecho espiritual de mi alma. Oh gloriosa Santa Ana, que estás llena de compasión por quienes te invocan y de amor por los que sufren, continúa intercediendo por mí hasta que mi petición sea concedida. Amén. Amén. Se pueden sentar. Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz y no de aguardar sus mandamientos. Y te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes, abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Así te afligió y te puso a prueba para que tú vieras un futuro dichoso. Santa Ana, junto con su esposo y San Joaquín, puso a su hija por nombre María, que significa estrella, mar de gracias. Qué dicha y admiración sentía Santa Ana los 3 años que vivió en compañía de María. Amamantarla, cuidarla, hablarle, estrecharla en su corazón y llevarla en sus brazos, oírla hablar y recibir de ella sus primeros cariños de hija, ella vio crecer a su hija en gracia, en edad, en sabiduría delante de Dios y de los hombres, y junto a ella se sentía ante la fuente de todas las gracias. Solo en el cielo conoceremos y gustaremos las gracias que recibió nuestra santa estos 3 años, su gozo y su santidad. De San Juan Pablo II. La vida conyugal no está libre de pruebas ni de momentos dolorosos, durante los cuales el amor y la confianza en el otro y en sí mismo tambalean. Los esposos sacarán su fuerza en cualquier dificultad al unirse a los sentimientos que Cristo experimentó
en la noche del Viernes Santo. Muchos lo han experimentado. Atravesar una prueba puede contribuir a purificar el amor. La Iglesia se preocupa de aquellos que están separados, divorciados y de aquellos que se casan por segunda vez. Ellos siguen siendo miembros de la comunidad cristiana. En efecto, pueden y deben, como bautizados, participar en su vida, acogiendo al mismo tiempo en la fe la verdad que es conllevada por la Iglesia en la disciplina del matrimonio. Oremos. Santa Ana, hoy te rezamos por y con las parejas que atraviesan crisis conyugales, que los conducen, en algunos casos, a la separación. Ayúdalos a obtener la fortaleza para levantar la cabeza del afecto particular que tienes por ellos. Mientras atraviesan el desierto, que no se fijen únicamente en el hambre y la sed, que se den cuenta de la presencia de Dios que saca el agua de la roca, que alimenta con el maná y que conduce sus hijos a la tierra prometida, y que puedan experimentar que Dios es fiel hasta la eternidad. Santa Ana, te pedimos ser la guardiana de la fe en nuestros corazones, de la gracia en nuestras almas, de la solidaridad en nuestros hogares, del amor en nuestra familia, de la reconciliación en la Iglesia, de la paz en el mundo. Guarda viva en nosotros la virtud de la esperanza. Santa Ana, Madre de María y Abuela de Jesús, vela por nosotros y por nuestros ancianos. Santa Ana, ruega por nosotros. Santa Ana, ruega por nosotros y por nuestras familias. Todos respondemos. Santa Ana, ruega por nosotros y por nuestras familias. Gozos a Santa Ana. Señora Santa Ana, de Dios amorita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia. Ser escogida para ser madre de la Madre de Dios. Admirable Santa Ana, eres fuente de amor infinito. Te pido que labres mi pensamiento y mi corazón con noble sacrificio. Pido tu piedad, adorable Madre, para honrarte en esta novena, renovando mi fe para invocarte cada día sin caer en pecado que te ofenda. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia. Gracias por María.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concebir a la Virgen Santísima. Admirable Santa Ana, eres ejemplo de ternura infinita hacia todos los que pecamos y nos honras como abogada nuestra. A ti rindo mis humildes plegarias, encomendando a indulgencia de mis pecados. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Y ora Santa Ana, de Dios la dueñita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia. Gracias por María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la recreación o trato con su hija. Admirable Santa Ana, siempre bendita por tus afables tratos con todos los necesitados y de la mano de tu hija bienaventurada, en auxilio de los pobres. Tú llena de los dones del Señor Dios, te imploro que necesito de tu amparo, remedia mis pesares. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Gloria Santa Ana, de Dios la dueñita, protege mi alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Digamos todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la presentación en el templo. Admirable Santa Ana, la oración siempre acompaña tu corazón. Con tal fe y esperanza que abrió las puertas más fuertes y remedió sus pesares para concebir, alabaste su santo nombre siempre y encaminaste a tu hija María como brillante estrella. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Morir en los brazos de su Hijo. Admirable Santa Ana, tu vida en gracia del Señor Todopoderoso, de castidad matrimonial y entrega piadosa, fue incorrupta y pura. Permíteme ser humilde siervo. Muéstrame destellos de virtud a seguir y merecer la dicha de poder verte. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma. Subir al cielo con Cristo. Admirable Santa Ana, qué alegría tan indescriptible, gran señora de piedad, que hayas tenido el bendito consuelo de ascender al cielo junto a su nieto. Bienaventurada Santa Ana, que inclina su alma de gloria en su amoroso Cristo, te imploro me conceda licencia de ver tus alegrías. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozar en el cielo con toda su familia. Admirable Santa Ana, devotos irreprensibles en toda su vida, cuán grande fue su alegría de llegar al reino de Dios y poder disfrutar de compañía eterna de su adorada familia. Pues la gracia infinita que tuviste siempre te dio la recompensa más grande por la fe y la adoración a nuestro Señor. Los méritos eternos son concedidos. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Santa Ana, llena de gracia, cuyas virtudes obsequiadas por el Padre Eterno, con especial amor a su sierva concibió. Por tanto ejemplo ferviente de caridad y humildad, ante los más necesitados de tu misericordia, te doy gracias infinitas por permitirme rendirme mis plegarias y darme la esperanza fiel de caridad, dada en tus benditas manos ante nuestro Señor Todopoderoso, para que escuche mis súplicas y me conceda perdón por mis pecados y la gracia encomendada con todo mi corazón ante ti, amada Madre. Amén. Amén. Santa Ana, ruega por nosotros. Santa Ana, ruega por nosotros. Santa Ana, ruega por nosotros. Nos preparamos para la celebración eucarística. Dios ha seguido.
Muy buena tarde para todos. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Señor de los Milagros por las bendiciones recibidas a la familia Sandoval Asprilla. A San Camilo en Beleneses, en acción de gracias por la señora Rosa Elvira Pedraza. Pedimos al Señor de la Vida por la sanación física y espiritual de Dora Patricia Getial. Al Señor de la Vida y a la Virgen por la sanación y liberación de José Aníbal Mora. A todas las almas benditas del purgatorio ofrece Ana Lucía. Por el eterno descanso de los que ya partieron a la casa del Padre, Clara Elvia Castaño ofrece Dolly Betancur. Isabel Cabrera ofrece Melquisedec Gaviria. María Jesús Albán ofrece Melquisedec Gaviria. Juan Gaviria ofrece Melquisedec Gaviria. Antonio Jacome ofrece la familia. Juan Carlos Villalobos Salazar ofrece Margarita Orozco. Difuntos de la familia Sandoval y vecinos: Lupe Bolaños, Carlos Julio Bolaños, Álvaro Bolaños, Álvaro Vázquez, María Soledad Vázquez, José Soel Arias Barco, y todas las almas ofrece Marina Bolaños. También nos disponemos a ofrecer esta Eucaristía por todas las personas que se encuentran enfermas de esta pandemia y los que se encuentran en etapas terminales, y por todos los que estamos aquí en este momento, por nuestras necesidades. Pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía por nuestras diferentes necesidades e intenciones. Hemos venido a orar porque es el Señor quien nos llama a meditar en su palabra, ese mensaje de paz y de misericordia. Cada uno de nosotros, allí en nuestro corazón, presentémosle en esta tarde nuestras diferentes necesidades. Presentémosle nuestra vida, presentémosle nuestra familia y démosle gracias también por el día que hemos vivido. También oramos por el eterno descanso de Mercedes Calderón Silva, Alejandro Calderón Buitrago, Ruiz Viviana Arias Rodríguez, Luis Ernesto Hurtado Arias y Leonor Silva Ramírez. Y digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Para iniciar dignamente esta Eucaristía, pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados. Hoy la palabra de Dios nos hace la invitación a pedirle perdón a Dios por las veces que ponemos condiciones para nuestra vida, para nuestra fe. Ponemos condiciones para el servicio, para el amor. En nuestro hogar ponemos condiciones para brindar el cariño, el respeto. Condicionamos al otro pidiendo pruebas, pidiendo condiciones. Y lo mismo hacemos con Dios. Y contradecimos el precepto del Génesis, donde nos dice que Dios nos creó a su imagen. Terminamos nosotros queriendo que Dios sea nuestra imagen, lo que yo quiero, a lo que me gusta, a lo que creo que es. Y por ende, desvirtuamos la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros pidamos perdón al Señor.
Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y Dios Todopoderoso, que rico en amor y misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos todos. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Sé propicio, Señor, a tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. También ofrecemos la Eucaristía en acción de gracia al Señor de milagros por la señora Carmen Tulia Rivera, ofrece su esposo, hijos y familia. Y por el eterno descanso de Isabel Eliana Gutiérrez de Montilla, ofrece su familia. De la profecía de Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor. El pleito del Señor con su pueblo. En pie pleitea con las montañas, que escuchen tu voz las colinas. Escuchen montañas el pleito del Señor, ustedes inalterables cimientos de la tierra. El Señor pleitea con su pueblo, con Israel se querella. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, a Aarón y a María. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año? ¿Y agradarán al Señor mis bueyes, mi vial de ríos de aceite? ¿Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Hombre, se te ha hecho saber que es bueno lo que el Señor quiere de ti. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino y haré ver la salvación de Dios. Todos. Al que sigue buen camino y haré ver la salvación de Dios. Congrégueme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitan mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que te detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino,
que al ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Señor, mi ley es el amor. Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, su es el Señor. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal. Pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura que escuchamos en la liturgia de hoy, tomada de la profecía de Miqueas, nos hace preguntar sobre algo que tal vez vivimos nosotros, y es: ¿será que Dios pleitea? ¿Será que Dios discute? ¿Será que Dios pelea? Una cosa es el pleito y otra cosa es la violencia, ¿cierto? Y Dios en muchas ocasiones le ha tocado pleitear con su pueblo, porque es un pueblo necio y testarudo, y tiene que hacerlo volver al camino. Y por eso se nos habla de que ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, tiene que pleitear con su pueblo para hacerlo caminar por el camino que debe andar. Hoy celebramos a nivel de Colombia la fiesta, bueno, podríamos decir fiesta, el 20 de julio. ¿Qué celebramos en este día? La independencia. ¿Y qué pasó en la fiesta de la independencia de Colombia? Un pleito. ¿Por qué? Por un florero, el florero de Llorente.
Por un florero. Imagínense que por un florero se libertó nuestra patria, madre. Por un florero. Y hoy los fariseos y los judíos le piden a Jesús un milagro para que crean. ¿Será que los fariseos quieren ver un milagro? ¿O qué es lo que quieren? ¿Quieren poner en pleito a Jesús? ¿Quieren que Jesús demuestre? ¿Quieren poner a prueba a Jesús? Ellos no quieren tanto el milagro, porque ya han visto los milagros que había hecho Jesús. ¿Qué es lo que quieren? Que ese Jesús se acomode a lo que ellos quieren. Es decir, que ese Jesús obedezca a los hombres. Y quieren condicionar a Jesús. Y por eso le forman un problema allí cuando le piden una señal. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nosotros para amar, para servir, ponemos pruebas y pedimos pruebas? Hoy los jóvenes dicen, mi amor, si tú me amas, me das la prueba. ¿Eso es amor? Al contrario, la chica le debería decir, si tú me amas, no me pedirías pruebas. Porque la prueba más fiel es que yo te amo, que estamos aquí, yo estoy contigo. Hoy tal vez la esposa le puede decir a su esposo, mi amor, yo sigo con usted, pero deme tal cosa. O deje. Ponemos pruebas. Y lo mismo hacemos con Dios. Señor, yo creo en ti, pero si tú me haces tal cosa, si tú me haces ese milagrito, entonces yo sí verdaderamente voy a ser tal y tal persona. Si tú me cambias ese hijo, si tú me cambias a mi esposo, si tú me cambias a mi esposa, ahí, Señor, ahí sí compruebo que tú eres mi Dios. Lo mismo que el pueblo de Israel exigía a Dios, pruebas para creer. Y dice Jesús que no se le dará prueba más que la que se le dio a Jonás, al pueblo de Nínive. Y que ellos creyeron, y el pueblo de Nínive va a juzgar a ese pueblo testarudo, a ese pueblo que no conoce, que no obedece a Dios. Y ahí podemos de pronto entrar nosotros. Cada mañana tenemos la oportunidad de observar cada día que amanece. Hoy estamos aquí, queridos hermanos, y estamos sanos, salvos, con limitaciones, con necesidades, claro está. Pero tenemos grandes dones, grandes gracias de Dios. ¿Qué necesitamos más para creer? Muchos hoy dirán, Señor, si tú acabas con este coronavirus, ahí sí compruebo que tú eres Dios. Poniendo pruebas. ¿Dios lo podría hacer? Sí. Pero sabemos que Dios tiene un objetivo para cada cosa. Y que también las cosas que pasan en la realidad del hombre no son producto de las decisiones de Dios, sino que a veces son condiciones del ser humano. Así como los judíos ponían condiciones, no querían creer porque ellos mismos tenían condiciones que no permitían hacer y aceptar como Jesucristo el Salvador, el Dios de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué necesitamos nosotros para creer? Necesitamos señales para cambiar nuestra vida. Necesitamos poner condiciones a Dios. Tengamos cuidado, porque si hacemos eso, seguramente Jesús nos dirá, pueblo testarudo, van los habitantes de Nínive que pudieron creer, los juzgarán, nos juzgarán a nosotros. Pidámosle al Señor en esta tarde, queridos hermanos y hermanas, que podamos creer en Él, que podamos creer en Dios sin condiciones, sin poner límites. Que podamos decirle al Señor, Señor, yo creo en ti porque eres el Hijo de Dios, porque moriste en la cruz, porque entregaste tu vida, resucitaste, me sigues sanando y salvando. No quiero ser como ese pueblo testarudo. Ayúdame a creer, ayúdame a tener fe, ayúdame a tener esa convicción profunda de seguirte a ti, no por las cosas, sino por el amor. Porque aquel que ama, sirve.
Y nos dice Jesús: dichosos aquellos que creen sin haber visto. Que así sea. Oremos, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos el sacrificio para la gloria de su nombre, para tu bien y toda tu santa iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste las de Abel, para que la oración de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro. Porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
En la noche de su pasión, antes de entregar su vida por nosotros, y reunido con sus discípulos, tomó el pan. Te dio gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús, la prueba, la señal más grande de la presencia de Dios en medio de nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío de Jesús Monsalve y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa Ana, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús critica a esa generación que es testaruda, esa generación que pide signos a Dios. Esa generación que se queda como lo que meditamos hoy en la fiesta, en la memoria del 20 de julio. Un florero, ¿qué era un florero? Una cosa muy simple. Lo que había detrás de todo esto era lo que tenía sentido, la historia. Todo lo que venía detrás de esa petición del pueblo ante Jesús, esa historia. Ese pueblo que no quiere aceptar a Dios, que lo que quiere de Él solamente son las cosas visibles. Nosotros estamos aquí y hacemos referencia a ese Dios que vive con nosotros, ese Dios que nos acompaña, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos da la vida, que nos da el trabajo, la salud, la familia, cosas que pueden ser simples, pero que son bendiciones grandes de Dios. En este Padre Nuestro yo los invito, queridos hermanos y hermanas, para que le demos gracias a Dios, porque cosas muy simples son las que son más importantes, no las grandes manifestaciones, no.
el estar hoy aquí, el estar en tu casa, con tu familia, con tu pareja, tus hijos, el tener una oportunidad, un trabajo. En fin, todas las bendiciones son los mayores signos de Dios del amor. Porque si no creemos, seremos juzgados. Y digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo Jesús, podemos hacernos una reverencia de paz. Cordero bajado del cielo para nuestra salvación, el pan que nos da la vida. Dichos a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.
para todos los que por alguna razón no hemos podido comulgar, los que están también en sus hogares, allí en sus casas, vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Claria, Elvia, Castaño, Isabel Cabrera, María, Jesús Albán, Juan Gaviria, Antonio Jácome, Juan Carlos Villalobos, los difuntos de la familia Sandoval y vecinos, Lupe Bolaños, Carlos Julio Bolaños, Álvaro Vázquez, María Soledad Vázquez, José Soel Arias, Isabel Eliana. Mercedes Calderón Silva, Alejandro Calderón Buitrago y Antonio Silva Ramírez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Agradecemos su presencia. No se olviden acompañarnos a las 8:30 de la noche. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, María. A través del Facebook de la parroquia y de los misioneros redentoristas. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, nos podemos quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Un aplauso para Jesús. Que Dios nos bendiga en esta noche.